Buenas noches. Hola Noelia, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, gracias. Qué bueno, excelente. Franklin, qué excelente está ahí el fondo que tiene. Buenas noches. Buenas, Ahí Franklin. en paseo en la playa. Sí, está excelente. Nuestras playas les encantan a los turistas, iba a decir a todos los turistas, pero hola Sandrita. Ahí la vi. Hola, ¿cómo está, jovencita? ¿Lista para aprender ya, Sandrita? Ya está esperando la clase. Qué bueno, excelente. Hola. Bueno, iba a decir de que le gusta nuestras playas porque son aguas cálidas, nunca están frías, ¿verdad? Porque la parte de Norteamérica son frías, Europa son frías, aguas bien heladas. He olvidado cómo se llama, utilizan un traje de como nepoteno, algo así creo que se llama el traje, para mantener el calor de los surfers en las aguas que son térmicamente heladas, ¿verdad? Pero se me olvidaba. Vamos a googlearlo, porque pues sí, para eso está. Frío. Neopreno se llama el material. Es un material sintético. Ofrece protección al agua y el frío. Se me había escapado el neopreno. Alejandra también tiene de fondo el mar. Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Alejandra, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted qué tal? Bien, bien, ya le oigo 100% usted. Un poquito, ahí vamos recuperándonos poquito a poco. Sí. Sí, muchas gracias. Sí, claro, qué bueno que ya se recuperó. Gracias. Ajá, estaba escuchando hace poco que el BCR, que es el virus sincitial respiratorio, es una mutación del COVID-19, que no tiene, digamos, se parecen la afección, pues, o sea, todos la sintomatología y todos los desastres que le hace a uno en su cuerpo, pero sí este virus, el COVID, fue bastante terrible. Yo tengo una amiga que perdió el audio, quedó sorda, ¿verdad? Por el COVID, y hay otras personas que quedan con dificultades para respirar y todo eso. Depende de cómo uno está su sistema inmunológico, sus defensas, ¿verdad? Por eso es que hay que tomar pastillitas y todo. Hay que tomarse suplementos porque es bien difícil que uno los pueda obtener a través de la alimentación, sobre todo si uno anda del tingo al tango, de la seca a la meca, uno anda comiendo lo que encuentra. Si anda afuera uno, o si uno está en una oficina y hay un comedor por ahí y uno está sujeto a lo que los comedores hacen, pues uno no puede andar poniendo el tipo de alimentación que una dieta, por ejemplo, bastante balanceada en vegetales y carbohidratos y todo eso. Pues bueno.
se come de todo uno. Hay que alimentarse. Así es Y que. toca. ¿Perdón, Así Alejandra? nos toca, le digo. Sí. Cuidarnos un poquito, comer saludable, tratar la manera de evitar pues cosas que nos hagan daño a la salud. Sí. Sí. Pero bueno, como en el día a día, en el corre, corre que uno anda, yo en la parte, digamos, más intensa de mi vida profesional fue como vendedor y había, en ocasiones me iba muy tempranito de aquí porque tenía que ir a San Miguel. En algunas ocasiones tenía que regresar de San Miguel para San Salvador, entonces regresaba bien noche, comía en la calle. Pero bueno, trataba de hacerlo a la hora correcta, era una hora, digamos que sagrada para mí, pero había momentos en que estabas haciendo un negocio y no podrías estar, pues uno llevándosela de agrandado, y cuando el cliente decía, bueno, a esta hora tengo tiempo y a esa hora hay que comer, pues, o sea, no puede comer uno en ese momento, sino hasta después, cuando ya ha cerrado el negocio. De hecho, vamos a ver algo ahora de esto. Ahora vamos a trabajar un poco la parte del inbound marketing. Vamos a ver cómo estamos ahorita. 8 y 8. Vamos a dar 2 minutos más y lo vamos a compensar al final de la clase. También comentarles que ya estuve viendo el examen final y está bien, excelente. Está excelente. Porque en la etapa 3 no hay quiero ver, parece que no hay un laboratorio. Estoy confundido. Mañana tenemos un laboratorio, ¿no? De esta semana. Sí. Sí, ¿verdad? Tenemos uno. Quiero ver, voy a entrar aquí lo tengo abierto, metodología inbound, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver. Bueno, esto nos vamos, porque vamos a entrar en la sección 3, que es el marketing táctico. Y esto, el objetivo, metodología inbound marketing que vamos a ver ahora. Un objetivo y luego método de medición de retorno de la inversión. Voy a tratar de cubrir algo que debería ir para la siguiente semana, que es inbound marketing. Método de medición de retorno de inversión que está dentro de la sección 3. También un poco de Google Trends y Google Analytics. Creo que vamos a tener que ver objetivo, atraer campaña digital en Facebook, que también lo vamos a ver ahora, convertir, cerrar, deleitar, que es parte de la sesión 4, y luego examen final. Ok. Voy a tocar un poco también el Google Trends, nada más sin entrar en mayores detalles, porque no es esto. Me interesa más que veamos las campañas digitales. El método convertir, cerrar y deleitar, que son lo que vamos a ver ahora. Entonces, vamos a entrar ya en detalle porque ya estamos con las I10. Perfecto. Voy a compartirles pantalla. Ok. Ya la ven. Sí, ¿verdad? Ok, esto es algo que se los he agregado, pero como parte de una estrategia de atracción. Pero bueno, o de determinar cómo estamos nosotros en el mercado. Esta noche vamos a ver la parte de marketing táctico o el inbound marketing. Este marketing táctico ya lo tocamos anteriormente, pero lo hemos tocado con otro nombre, aunque significa lo mismo. Hemos visto dos tipos de marketing aquí. El marketing estratégico y cuál otro.
¿Ustedes se recuerdan? El operativo. Exactamente, Sandra. Y ese es el marketing táctico. Ya lo vamos a ver más adelante. Bien, primero quiero que veamos algunas categorías o algunos nombres que es importante que los conozcamos, ¿ya? Y me refiero a algunas palabras técnicas que es importante que nosotros conozcamos porque en algunas ocasiones hemos estado hablando de estrategia, ya sabemos que es una estrategia, pero podemos confundirlo con táctica, con una técnica, y aquí está el marketing táctico, que es el que hemos estado viendo. La estrategia, como ya sabemos, pues hemos visto marketing estratégico, y es una serie de acciones muy meditadas encaminadas hacia un fin determinado, muy sencillo, muy simple, pero bien correcto. La táctica es un método empleado con el fin de obtener un objetivo que se encuentra dentro de la estrategia. ¿Ya? Entonces, una estrategia en general puede ser, queremos llegar a todo el país, por ejemplo, ¿verdad? Porque ahora solo estamos en la zona central. Entonces, nuestra estrategia general es llegar a las tres zonas adicionales, si es que no hemos dividido el país en cuatro. O la otra estrategia puede ser empezar a exportar al mercado natural que les dije que es Centroamérica, específicamente Honduras y Guatemala. Entonces, Nicaragua es el mercado natural para El Salvador. Entonces, esa sería, por ejemplo, la estrategia general es llegar a todo el país nuestro, pero además invadir otro mercado, ya sea Honduras, Guatemala o Nicaragua. Entonces, dentro de esa estrategia podemos tener una táctica. ¿Cuál sería? Ah, bueno, una táctica sería que dentro del territorio nacional identificar a uno de los distribuidores o uno de los clientes a los cuales nosotros les vendemos, que tiene otra línea de producto, pero que él ya está exportando. Entonces, sería de identificarlo y esa sería una táctica para poder llegar al mercado externo al cual queremos llegar. ¿Ya? Técnica, bueno, se parece a la táctica, pero es diferente porque la técnica es un conjunto de procedimientos o recursos que se usan en un arte, en una ciencia o en una actividad determinada. Recuerden que vender es arte y es ciencia, ¿ya? Entonces, nosotros a través del marketing estratégico específicamente identificamos nuestros posibles compradores con el objetivo de venderles, de atraerlos y hacerlos clientes. Entonces, tiene que ver con la estrategia, la táctica y la técnica. La técnica dice que es o recursos que una ciencia, en especial cuando se adquieren por medio de su práctica y requieren habilidades. Yo le agregué aquí hard skill, porque hay soft skills, lo que llamamos técnicamente en habilidades blandas y habilidades duras. Las habilidades blandas son el ADN de nosotros, con lo que nosotros nacemos, ¿ya? Por ejemplo, una persona puede ser muy divertida. Alguien puede ser apático, alguien puede ser enojado, alguien puede ser muy chistoso, suelto, cohibido, bayunco, serio, todo eso, todas esas cosas. Y podemos tener habilidades, por ejemplo, naturales para tocar guitarra, para cantar, para no tener miedo a hablar en público. Todas esas son cosas naturales que ya, pero también que ya nacemos con ellas. Pero también estas habilidades blandas las podemos mejorar y perfeccionar con las habilidades duras. Por ejemplo, los y las cantantes tienen muy buena voz, pero la educan. Inclusive van a escuelas. Y hay algunos que no pueden cantar, pero tienen buena voz y la modulan y van y a través de práctica la mejoran y estudiando. Entonces tienen una habilidad blanda que es la buena voz, pero no pueden hacer, por ejemplo, le llaman los altos y todo eso. Pero hay alguien que les enseña a cómo hacer. Entonces, estamos hablando de habilidades blandas y habilidades duras. El marketing táctico, también conocido como marketing operativo, aquí ya les hace clic, ya les resuena en su mente. Y esta siempre es una estrategia de marketing que se centra en la consecución de objetivos a corto plazo. Recuérdense, la estrategia es a largo plazo, ¿ya? Y el táctico es a corto plazo
y lo conocemos como marketing operativo. Aquí tenemos algunos ejemplos de tácticas mercadológicas que nosotros normalmente echamos mano de ellas o utilizamos. Hablamos de SEO antes, ahora es el SEM, con campañas con el nombre de la marca. Hacer remarketing de productos en carritos abandonados por el cliente. Remarketing es como retomar las acciones mercadológicas con, aquí lo dice bien claro, carritos abandonados. Si estamos en un marketplace o en un sitio de venta nuestro, y agregar al carrito y alguien va agregando, guardando, pero de repente pum, lo deja tirado por alguna razón, no tuvo tiempo, lo que haya pasado. Entonces, un remarketing es visualizar cuáles son todos los carritos que tenemos tirados y empezar a enfocarnos personalizadamente a cada uno de estas personas para tratar de atraerlos y que continúen con su proceso de compra. Eso es en el caso de una venta digital. Pero también podemos tener otro tipo de acciones que sea un remarketing, por ejemplo, aquellas personas que ya entraron o interactuaron en una página web nuestra, pero que nosotros logramos identificar a través de estas herramientas digitales que están disponibles ahora gratuitamente, podemos identificar de dónde, por ejemplo, nos están siguiendo. Digamos que geográficamente hay un punto dentro de El Salvador donde más, digamos que fuera Santa Ana, entonces, y nosotros no estamos haciendo publicidad o no estamos haciendo publicaciones o no estamos publicando contenidos orientados hacia Santa Ana. Entonces, si nosotros logramos observar que existe dentro de Google Trends o Analytics, vemos que de ahí hay. Por ejemplo, nos están siguiendo en un X periodo, vimos que fueron 5.000 personas y de esas 5.000 personas, 3.000 eran de Santa Ana, entonces es un mercado importante que nosotros lo tenemos descuidado. Entonces deberíamos de ir y eso es enfocarnos y también ir y hacer un poco de remarketing, ¿verdad? Ese es un ejemplo, pero el más clásico es aquel que ya hemos tenido algún tipo de interacción con algún cliente, ¿verdad? Y utilizamos la técnica de ir directos a ellos, ¿verdad? Para que continúen con su proceso de compra o de una recompra, que ya nos compraron en algún momento determinado, ¿verdad? El ejemplo de Santa Ana tiene validez, pero no quiero que se vayan a confundir. El específico es este, por eso pongo el del carrito. Alguien abandona su carrito y lo deja pendiente, pero nosotros le vamos a dar seguimiento, o alguien, por ejemplo, que ya en un banco que ya nos llenó la solicitud y está en un proceso de aprobación y de repente se desaparece y ya no sigue con el proceso, o inclusive departamento de crédito ya se lo aprobó el crédito que estaba pidiendo para lo que fuera, cumple todos los requisitos, pero se queda ahí pendiente. Entonces el banco no se va a quedar así, pues va a llamarle o le especifica, por ejemplo, que si dentro de una semana no hace uso del crédito, se dará por entendido que no lo quiere utilizar. Pero eso nadie es bobo de dejar un cliente tirado, ¿no? Se le da seguimiento porque es como cuando uno le da de baja a una cuenta de teléfono. Ah, baja como no, le dicen uno. No hacen remarketing. O sea, hay empresas que, mire, ¿por qué? Y tratan de motivarlo a uno a que no se vaya. Hay otras marcas que les vale un pito y lo dejan ir a uno. Cada quien tiene su propia estrategia. Otro ejemplo de tácticas o de marketing táctico es enviar un newsletter semanalmente con las últimas novedades. Hay algunos que son bastante intrusivos, algunos blogs que uno se registra con ellos y le mandan dos, tres, cuatro, cinco newsletters semanalmente, o sea, uno diario casi que están ahí, ¿verdad? Eso es intrusivo. Y otro es hacer anuncios de radio para promocionar las acciones claves. ¿Cuáles son las acciones claves? Creo que por aquí les he puesto algunos ejemplos. Bueno, las acciones claves son aquellas que tienen que ver con, perdón la redundancia, pero las que son claves para la operación del negocio. Por ejemplo, tener un buen CRM, o sea, tener un buen registro o un buen
sistema operativo para darle seguimiento a nuestros clientes. Eso es un factor clave, es un elemento clave o es una acción clave. Otro es, por ejemplo, determinar la frecuencia de compra de mis clientes, ¿no? Otra es identificar, como decía, de dónde nos están visitando o desde qué parte del mundo o de una región están interactuando con nosotros para poder determinar y poder enfocarnos hacia un poco hacia ese sector, como dije antes. Santana, que es el ejemplo. Entonces, esas son algunas acciones claves. O, por ejemplo, otro es establecer tipos de segmentos etarios o de segmentos de edades. Continuemos. Entonces entramos dentro del marketing táctico al inbound marketing. Esto es el marketing de atracción. Yo he querido también ponerles aquí un concepto también que existe el outbound marketing. Algunos dicen que el outbound marketing es el que se hace dentro de la empresa, pero no solo es eso. En realidad, es más que eso. Entonces, pero vamos, porque como vamos a ver el inbound marketing, que es el marketing de atracción, quiero también saber, perdón, quiero que sepan qué es el outbound marketing, que es la contraparte. Entonces, el inbound marketing es la metodología comercial que apunta a captar clientes mediante la creación de contenido valioso y experiencias hechas a la medida. ¿Ya? Contenido valioso, no para nosotros, sino para el cliente o el lead, el posible cliente, mi buyer persona. Sencillo, pero entendible. El outbound marketing o método de marketing tradicionales, ¿sí? Irrumpe de manera directa, presentando al público muchas veces contenidos que éste no siempre desea, o sea, que éste nosotros, los clientes o el público, como es el marketing, el outbound marketing que se hace a través de comerciales en la televisión, ¿verdad? Gracias a Dios inventaron el maravilloso control y ahí uno lo cambia, ¿no? Entonces es menos efectivo, es más caro y es menos efectivo, porque no se queda uno con el mensaje que está mandando o el contenido que está mandando. A propósito del contenido, ¿ya vieron el nuevo anuncio de Coca-Cola? Yo ahora lo vi por primera vez o ayer, creo, no me acuerdo. ¿Ya lo vieron? ¿Alguno de ustedes? No vi en la televisión, ¿verdad? Bueno, es uno de uno Santa Claus. Y dice, de último, tiene un mensaje bien lindo que dice, saca tu Santa para Navidades, porque se acaba la coca. Y vamos, bueno, pero hay muchos santas en los buses, en los trenes, en todo, y ya están los santas ahí. Entonces, y llega un santa y saca una Coca-Cola, y entonces y buh, sale ahí que se acabó, ¿verdad? Entonces, otro santa iba a la máquina dispensadora de la Coca-Cola y ya no hay, y el que la tenía en sus manos se la da. Es bien lindo, o sea, en realidad es excelente. Entonces, cuando uno hace un contenido de tremenda calidad como el de Coca-Cola, en realidad uno se queda para verlo. Yo normalmente cuando se trata de un comercial de Coca-Cola, me quedo para verlo. Y aquí viene el efecto rebote, que no se da, digamos, puro aquí en un medio digital tradicional, pero se puede medir. Y como nosotros somos mercadólogos, hay que medirlo. Entonces, porque el rebote dijimos de que es cuando uno entra a una página web y mira algo que no le guste, ¡pum! Pasa rápido y no lo ve. Entonces, y hablamos de las famosas, del alcance y de las impresiones, ¿no? El alcance es cuando el porcentaje de un contenido ha impactado positivamente o muy bien a un lead o a un posible cliente, ¿verdad? El rebote, la tasa de rebote es que yo entro y salgo, no, o sea, no es efectivo. Entonces regresemos al comercial de Coca-Cola. Entonces, ahora yo ya sé cómo es y si me impacta mucho, yo lo voy a volver a ver no sé cuántas veces. Es como cuando uno le gusta una canción, uno la escucha muchas veces y entre más la escucha, más le va gustando, hasta que llega un momento en que ya le aburre o sale a otra mejor. Bien, dicho esto.
El inbound marketing forma conexiones útiles para el cliente en la resolución de problemas reales. ¿Cuál podría ser mi problema en el caso de Coca-Cola? Mío, como usuario, que tengo sed, ¿ya? O que me he hecho adicto a la Coca. Coca-Cola, a la Coca-Cola. Entonces satisface una demanda o una necesidad que yo tengo. Mi problema es que tengo sed y quiero disfrutar. Entonces ellos satisfacen. Y así podemos ir viendo otro tipo de satisfacciones que dan los productos. Continuemos. Ahora sí que vamos a entrar. Esto voy a ir a la siguiente, a las 5, para que ustedes miren. Este es un gráfico que tiene cuatro pasos para hacer el inbound marketing. Ya es atraer, convertir, cerrar y delectar. Con esto se cierra. Yo, tal cual las cuatro P del marketing que vimos, producto, precio, plaza, promoción, y hay otros que han hecho 5, 6, 7, hasta 8 ahora creo. No sé si habrá una novena, pero no la he visto. Pero en este caso yo voy a reducirlo, ¿verdad? Entonces me voy a quedar, pero sí vamos a tocar esto también. Pero personalmente, para mí, las tres etapas o las formas de cómo uno hace inbound marketing dentro del marketing táctico o el operativo, tenemos tres grandes formas de hacerlo: atraer, interactuar y deleitar. ¿Por qué me quedo con tres nada más? Porque en la interacción del cliente es cuando yo interactúo con el cliente de tú a tú. Entonces, en este proceso de interacción está el enamoramiento hacia el cliente para que se venga con nosotros. Ah, no, no es un enamoramiento, digamos que es un convencimiento, un proceso de convencer a nuestro cliente con las herramientas que tenemos y con las ventajas de nuestro producto para que se decida por nosotros. Y ahí es donde el marketing estratégico interactúa. Entonces, por eso dejo interactuar nada más y no pongo dentro de convertir y cerrar, porque para mí convertir y cerrar está dentro de el interactuar. ¿Ya? Pero bien, ya lo vamos a ver. Atraer es captar la atención de las personas adecuadas. Adecuadas, no cualquier persona, porque no todas las personas son nuestro público objetivo desde esa perspectiva. Entonces, es captar la atención del público adecuado o de nuestro target, ya hablamos del target, con contenido de valor y conversaciones que afiancen mi posición como ofertante, como referente de un tema de su interés, del interés de ellos, ¿verdad? Y esto lo podemos ver en blog, por ejemplo, o en podcast, por ejemplo, que yo les decía también de que generar un blog corporativo dentro de la, porque el blog corporativo es otra página web dentro de una página web, donde solo van a interactuar personas que están, pero sumamente metidas o interesadas en un tipo de producto, en un tipo de información, un tipo de soluciones que mi empresa ofrece a través de una línea de producto. Entonces, eso es muy bueno. Entonces, interactuar es ofrecer a las personas información y soluciones que tengan en cuenta sus necesidades y objetivos para aumentar, pero aumentar grandemente las posibilidades de que compren nuestros productos o servicios que ofrecemos para satisfacer sus necesidades y resolver los problemas que ellos tienen. ¿Ya? Cuando decimos, ojo con esto, cuando resolver problemas que ellos tienen, no es que tengan problemas financieros, ni tengan problemas de que se les está cayendo la casa. No, no son esos problemas físicos. Son problemas de solución. O sea, no, no. Son soluciones a los problemas que ellos tienen en cuanto a la satisfacción de necesidades, porque para mí, dentro de Maslow, creo que ya lo vieron en alguna ocasión, la pirámide de Maslow, hay esto se llama de la satisfacción de las necesidades, ¿no? Y va desde las necesidades primarias, secundarias y las terciarias, que son las de reconocimiento y ego y orgullo y todo lo demás. Pero bueno, entonces, esos son problemas que nosotros enfrentamos día a día y por eso es que vamos a trabajar, pues porque tenemos un problema grande, que es que queremos tener dinero y entre más tengamos, mejor, porque satisfacemos de mejor manera las necesidades. Entonces, de eso se trata
de los problemas que yo como usuario tengo y que yo como ofertante, ¿verdad? Yo me cambio rapidito, yo como usuario, yo como ofertante, pero ustedes como mis clientes, ¿verdad? Yo como ofertante le estoy tratando de resolver la situación a ustedes o un problema que tienen en cuanto a tener nuevos conocimientos que les permitan desenvolverse mejor o desarrollarse más en una empresa en la cual trabajan. Y yo soy un ofertante que le está trasladando a ustedes esta información para que ustedes hagan sus propias análisis y hagan su y que la conviertan en conocimiento. Bien. Y me voy hasta deleitar sin pasar, como dije, sin convertir ni cerrar, porque para mí en la iteración están esos dos, convertirlo y cerrar el negocio. Deleitar es la satisfacción total y absoluta de las necesidades o problemas que el cliente tiene respecto a la satisfacción total que nosotros le damos a través de nuestros productos. Es brindar ayuda y herramientas a los clientes para permitirle llegar al éxito gracias a su compra, al éxito de satisfacción de sus necesidades. Entonces les escribo algo aquí, cuando un cliente obtiene satisfacción y lo cuenta a otros, se convierte en un embajador. Recuerden, embajador de marca. Entonces, cuando lo cuenta a otras personas, despierta el interés de posibles inversores o compradores, lo que da lugar a un círculo que alimenta. Perdón, permítame, aquí me hace falta una tilde. Círculo, ok. Que alimenta y potencia automáticamente tu empresa. Es así como la metodología Inbound hace de sustento para tu flywheel. De sustento para tu flywheel. Voy a ir a lo que es flywheel, por aquí lo tengo para dejárselo claro. El flywheel o ciclo basado en el cliente, el inbound marketing, ¿ya? Es un volante de inercia. Ese volante de inercia no es un flyers que está así, sino que es etéreo, digámoslo, o intangible, ¿sí? Entonces es un volante de inercia que representa un modelo de empresa para ilustrar toda la fuerza de empuje que una organización puede adquirir a través de la fortaleza o de la autoridad que le da el público que compra y ofrecer una experiencia excepcional a sus clientes. O sea, cuando estamos hablando de un volante, por favor, no lo tomen textualmente como que es un volante, esos que andan tirando, porque así le llaman, o flyers. No, no, es un volante imaginario, pero que es un modelo de gestión de negocio o modelo de gestión de esa estrategia para fortalecerse, ¿verdad? Y esto tiene que ver con todos los equipos internos que tienen que ver con ese modelo de atracción. Bien. Quiero regresar. ¿Hay preguntas hasta este momento, señores, señoritas, damas, caballeros? ¿Preguntas, chicos? Ok, gracias. Entonces, vayamos a este gráfico que está ahí en su plataforma de aprendizaje y no la quise dejar porque está bien explicada. ¿Atraer a quiénes? A extraños. ¿Sí? ¿Para qué? Para que visiten mi página web o mi blog. Utilizamos palabras claves. Utilizamos redes sociales, medios sociales que sean necesarios, ¿verdad? Entonces, a desconocidos los convertimos no en grandes conocidos, pero sí en visitas de nuestras páginas web. El otro, convertir, es que ya que tenemos la visita, ¿ya? Tratemos de convencerlos para que se convierta en un lead. ¿Y cómo se convierte en un lead? Ah, bueno, una persona extraña que no conocemos a través del contenido que estamos nosotros haciéndole llegar de esta manera, ya generamos que no visiten nuestra página web o en redes sociales que logre ver algún tipo de contenido que nosotros estamos publicando. Cuando esta persona desconocida ya nos visitó y empieza a interactuar, entonces
ahí deja de ser un extraño y se convierte en un leads. O sea, visita nuestra página web, muestra algún tipo de interés en el producto que nosotros estamos mostrando a través de los contenidos que estamos mandando y lo llegamos a convertir en un leads. Entonces, a través de formularios, de landing page y todo lo demás. Landing page es la de aterrizaje, es la de llegada. Entonces, cerrar, sí, ya lo convertimos en leads. Entonces, ahora lo vamos a convencer de que nosotros somos la empresa o la persona que le va a satisfacer sus necesidades de los problemas de consumidores o problemas de necesidades que quiere satisfacer. Entonces, emails marketing, los workflows, administración de leads, integración con CMR. El CMR es el mismo que el CRM, Customer Relationship Management, ¿verdad? La administración de los clientes. Y esta administración ya hay CRM que son gratuitos, yo le llamo generación de inteligencia comercial. ¿Cuándo generamos una inteligencia comercial? Ok, se lo explico. Una farmacia, un hotel, digamos, un hotel o un banco, pero un hotel se presta más. ¿Por qué? Porque alguien busca en cualquiera de estos, de este marketing de afiliación, Trivago, Expedia, hoteles.com y todo esto que están, son muchos, casi que es el mismo, eso es como un monopolio porque todos son de Trivago y Expedia son lo mismo y también otro, hoteles.com creo que es lo mismo. Pero entonces el punto es de que viene y empieza a buscar y anda buscando una habitación en las playas del Salvador, playas del Salvador y pone ahí la cantidad que él quiere invertir en una habitación y que incluye esto, bla, bla, bla. Ok, chivo. Viene, se registra y va. Entonces, cuando ya llega al hotel, hay hoteles que no registran nada de su cliente, solamente anotan un libro cualquiera y ahí lo dejan. Y nadie le da seguimiento ni nada. Y eso no es generar inteligencia comercial. Generar inteligencia comercial es que llega el check-in, yo lo registro, le pido su correo electrónico, su teléfono, le pregunto cuáles son sus aficiones o qué le gustaría disfrutar en el, o sea, le hago una investigación si de todas maneras ya está en mi hotel. ¿Por qué no le voy a pedir yo la información? Ah, no, dicen unos, yo hago un formulario de satisfacción y se lo paso después. Después todo el mundo se quiere ir, hasta bravo van tal vez por algo que se les hizo. No es en el momento que ingresan, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver también que una técnica es llenar esa encuesta de satisfacción para saber cómo los tratamos y ver los puntos de mejora. Y si vemos que nos ha calificado, que por ahí abajo llegué a una diapositiva que me voy a ir bien abajo, que es el Net Promoter Score, después vamos a hablar de él, pero entonces es para saber el nivel de satisfacción que tienen y el nivel de recomendación que es que los clientes podrían dar por la satisfacción que han tenido o no en nuestro hotel. Pero ese es generar inteligencia comercial, saber todo lo más posible de mi cliente. ¿Para qué? Para poderme conectar con ellos posteriormente, ¿no? ¿Y hacer qué? ¿Hacer qué? Por aquí hablábamos, ¿de hacer qué? ¿Verdad? ¿Dónde está? No, no está aquí. ¿Lo perdí? Flywell. Bueno, regresemos. Entonces, les estaba mencionando esto, ¿verdad? Que aquí es cuando uno genera inteligencia comercial para darle seguimiento a sus clientes, en el CRM. Luego, obviamente, deleitar, ¿verdad? Una vez ya lo hemos cazado nosotros, porque es cazar al cliente con todas las informaciones que necesitamos saber. Y ustedes se han fijado en unos blogs, que quieren bajar, ya los he mencionado, creo. Ustedes quieren bajar un contenido, que algo que les interese, y les salen que las benditas cookies, ¿verdad? Entonces, ustedes le dicen que sí, pues, ¿verdad? Una vez ustedes le dieron que sí, que aceptan las cookies, ya se dan por descontado el proveedor de estas plantillas o de este artículo que nosotros estamos interesados
Y me van a empezar a mandar correos electrónicos, información, porque todo el mundo lo que quieren es nuestro pisto. Todo el mundo eso es lo que quieren en marketing. Y entonces, una vez ya les hemos dado la autorización, entonces empiezan a mandarnos un montón de información, ¿verdad? Entonces, en el caso nuestro, del hotel regresando, pues nos vamos a preocupar porque se la pase de la mejor forma. Entonces, si nosotros al final de la estadía de esta persona, 2, 3 días que ha estado con nosotros en el hotel, hacemos el mayor esfuerzo para deleitarlo, para satisfacerlo y que se vaya, pero totalmente satisfecho del servicio prestado. Y cuando digo servicio, no solo es la limpieza de habitaciones, el personal que tiene que ser amable, la piscina que esté rica, la comida rica, todo limpio, nítido. Entonces, aunque sea un hotel que no sea 5 estrellas, pero un 3 estrellas ya está dentro de las estrellas, tiene que ver con los tamaños de las habitaciones, de los baños y de las salas que tiene cada una de las habitaciones. Entonces, estos clientes que se van satisfechos se convierten en promotores, y cuando son promotores son los embajadores de mi marca, ¿verdad? Y luego los invitamos a eventos, les mandamos contenido inteligente es aquel que no les falta el respeto a mi cliente, porque ya es un cliente, ¿verdad? Ya dejó de ser un lead y se convirtió en un cliente real. Entonces, un contenido inteligente es aquel que es del interés para mi cliente. Y para nosotros es de interés que él lo conozca, información que es importante, científica, lo que sea, para que retorne, que venga de regreso y que diga, hey, este hombre me tiene informado y me aparece. Y generamos ese engagement, ese clic, ¿verdad? Bien, entonces, cuando se ha tenido la posibilidad de experimentar las fases, aquellas 3 o 4 fases, como a ustedes les guste más o como lo coqueen más, como decimos, ¿verdad? Atraer a los clientes, interactuar con ellos. Aquí, esto, no sé, en negrito, interactuar con ellos también, en negrito, deleitarlos, en negrito. Serán los clientes mismos. O sea, después de que hemos tenido esa experiencia de inbound marketing, de atraer, interactuar y deleitarlos, ¿ya? Serán los clientes mismos quienes mantengan el ciclo en rotación, el ciclo de rotación del flywheel, ¿ya? Eso es un ciclo de rotación que se mantiene. Entonces, lo que dijimos, el volante, que es un ciclo imaginario, ¿ya? Pero que no solo imaginario, sino que se muestra en los procesos que nosotros tenemos internamente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, que a mí un recamarero me atienda súper bien en el restaurante del hotel, eso no está, podría estar escrito, ¿verdad? Y hasta en letras con tinta de oro, pero ¿y si al recamarero le vale? Entonces, el volante es que hay algo escrito, pero es propio del recamarero, su estilo propio de atender y de ser genial, cortés, gentil, atento, todo eso es propio de él. De eso es lo que estamos hablando. ¿Ya? Siguiendo con las estrategias del inbound marketing, estas estrategias, ya vimos algunos ejemplos por aquí, ¿verdad? Te ayudarán a llegar eficazmente a tu público objetivo, al estilo inbound, o sea, llegar de atracción. Existen algunas estrategias específicas para cada fase del método inbound: atracción, interacción y deleite de los consumidores. Imprima fuerza en el flywheel, que ya vimos que es un flywheel, y lo mantenga en rotación, ayudando a la empresa a crecer. Rotación, ya dije, es un ciclo de repetición de la compra, un ciclo de repetición de la gestión, todo eso, ¿verdad? Continuemos, veamos cada una de, no me voy a alargar mucho porque tenemos bastante que cubrir y aquí les van a quedar, he tratado de ser bastante amplio en cuanto a los textos que están ahí para que les quede a ustedes y que ustedes puedan revisarlo cada uno, pero la estrategia de atracción básicamente es atraer a tu público objetivo, a tu persona o a tu cliente ideal,
asociadas a la creación y el desarrollo de contenido. O sea, yo voy a preparar un contenido que sea inteligente, que sea idóneo, adecuado, en el momento adecuado para las personas adecuadas para que vengan. Entonces, para que llegue quiénes, a mi buyer persona, a mi target, hay que empezar a crear y publicar contenido relevante e inteligente, ¿verdad? Ya hablábamos del storytelling, ¿verdad? Es despertar el interés más profundo en los clientes potenciales para que ellos generen, acuérdense que ahora el internet es bien, bien sensorial, bien sentimental, bien de sentimientos, ¿no? Continuemos. Vimos aquí la estrategia de atracción, ¿no? Seguimos con la estrategia de atracción. De esta forma, tu contenido y tu información aparecerán de manera sistemática en la página de resultados del motor de búsqueda de las personas que están buscando informar afín y que se corresponda con el información afín, perdón, y que se corresponda con el público objetivo que buscas o con los clientes ideales para tu negocio. Todo esto que vimos aquí, aquí está resumido, ¿verdad? ¿Qué es el marketing de atracción? ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, si nosotros atraemos a nuestros clientes que ya se convirtieron en clientes, que dejaron de ser lead, entonces, entre más ellos se vuelven embajadores o comentan su buena experiencia con nosotros, entonces más gente busca ese contenido relevante para nosotros o relacionado o afín a nuestra empresa. Y entre más personas estén buscando, recuerden qué pasa con el SEO, el orgánico va subiendo. Y si le metemos un poco de paga, sube mucho más. La interacción, ya dijimos, es usar la estrategia de un marketing para interactuar con nuestros posibles clientes, los leads. Asegúrate que de hacer clic con ellos, o sea, hacer clic no es clic, sino que hagas clic, que hagas engagement, que conectes con ellos, ya que mi empresa conecte con los clientes, ¿ya? Sigamos, aquí hay algunas estrategias específicas. Y la de deleite en el inbound marketing apunta a garantizar que el cliente se sienta satisfecho, feliz y tranquilo, aún tiempo después de haber realizado una compra. Estas estrategias convierten a los miembros de tu equipo en consejeros y expertos que ayudan a los clientes en el momento en que estos lo necesitan. Por eso hablo de un equipo de satisfacción plena y completa, porque lo que normalmente sucede en algunas compañías, por ejemplo, Mercadeo y Ventas hace un excepcional trabajo de hacer llegar a sus clientes al hotel para continuar con el hotel. Y de repente ahí hay un tremendo mal servicio y todo lo bueno, como cuando decimos, ay, lo que hace con las manos lo deshace con los pies, ¿verdad? Porque uno es un poco torpe con los pies, ¿verdad? Los futbolistas no, le pegan muy bien y hacen cosas, ¿verdad? Entonces, pero espérenme que aquí se me fue una durante. Entonces, ese es el equipo que hacemos, ¿no? El deleite es total y absoluto. Les invito a ustedes a que busquen el análisis 360 de satisfacción completa. Análisis de satisfacción 360 se llama. Búsquenlo, por favor, en Google. Bueno, un método excelente para deleitar a los clientes consiste en incorporar instrumentos como encuestas y chatbots, atentos y oportunos para ayudar y brindar apoyo, bla, 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 todo lo que tiene que ver con satisfacción completa de nuestros clientes. El ejemplo de chatbots y de las redes sociales, sí, esta es otra estrategia que de plano todo el mundo estamos utilizando ahora. Los contenidos, los reels, las historias y todo que se suben a las páginas web. Ah, es otra estrategia importante a la hora de deleitar a los clientes. Recuérdense de que un reel puede generar un nivel de satisfacción inmediata en nuestro cliente y lo prepara como en una plataforma para que dé el salto a convertirse en un comprador. Si no es que en ese mismo contenido que nosotros le estamos planteando, ahí mismo le ponemos un call to action
o sea, un llamado a la acción donde él se registre o compre. Si nuestro contenido es plenamente excelente, ese el siguiente paso es, ya lo atrajimos, el siguiente paso es cerrarlo. Lo que hablábamos acá en en estas etapas, ¿ve? Lo trajimos, ahora es momento de convertirlo con un contenido excelente y que cierre, cerrar el negocio, pues, es que compre. Y lo que sigue, pues, es deleitarlo, ¿verdad? Es que disfrute el haber comprado desde el primer momento con nosotros. ¿Ya? Entonces, por último, el sello de una estrategia inbound que se centra en deleitar a los clientes es un servicio de atención atento e incondicional. No le ponemos condiciones. Es más, adquirimos un compromiso con ellos. Nosotros, el compromiso de atenderlos plenamente y de que cuando regresen, ellos sepan que tienen siempre ese compromiso unidireccional de nosotros. ¿Ya? Porque cuando nosotros hacemos un compromiso de satisfacción plena, absoluta, de nuestro cliente, la reciprocidad del cliente viene y se compromete también a seguir comprando. Entonces, no hay que olvidar que un cliente satisfecho se convierte en promotor y embajador de la marca. Y ya se los mencioné, por lo que toda interacción, por pequeña que sea, debe manejarse con la debida atención. Metodología inbound en el marketing. Ya hablamos de esto. Quiero irme para acá. El Marketing Hub es un programa que te brinda diferentes herramientas relacionadas al marketing digital. Este es como una plataforma, ¿verdad? Se los menciono ahí para que ustedes lo sepan que existe el Marketing Hub y es una, tiene un modelo gratuito, ¿verdad? Y hay otra por pago. Entonces aquí está resumido, ¿verdad? Atraer, interactuar y deleitar. Aquí podríamos decir convertir y cerrar, ¿verdad? Y aquí está de nuevo escrito para ustedes. Ahora quiero hablarles del lead nurturing, que es siempre parte como una estrategia del inbound marketing. El lead nurturing es construir relaciones, es importantísimo, ¿no? Esto es nutriendo o haciendo, sí, nurturing es nutrir, es construir esas relaciones con nuestros leads, con nuestros clientes, nutriendo a nuestros posibles clientes. La técnica de inbound marketing basada en la creación de relaciones de valor con nuestros usuarios, con el objetivo de acompañarlos durante su proceso de compra. Entonces, que sea fácil lo que les mencionaba hace unos días atrás, de que, por ejemplo, yo entro a una página web y me dice, contáctanos, en lugar de yo contactar con ellos, yo como proveedor de ese servicio o bien yo contacto con ellos y lo invito a que de una vez haga un, por ejemplo, un botón de acción y me manda, a mí me da risa y ya los aburrí quizás, pero me manda a que yo llame por teléfono. En lugar de una vez que salga alguien y me diga, bienvenido, aquí está la plataforma, si te... Y ofrecerme el producto, todos los beneficios que tiene mi producto para enamorarme de una vez y que yo ahí mismo compre, pues, ¿verdad? Entonces, de acuerdo con un estudio de Marketing Sherpa, el 73% de los leads que captamos nunca se convierten en clientes. Por lo tanto, nosotros, a través del lead nurturing o a través del funnel, tenemos que hacer que ese porcentaje de conversión, o sea, de convertirse de leads a un cliente a través de un funnel sea lo más amistoso posible y lo más interactivo y lo más lindo para el cliente. Que no se vaya, porque recuérdense, tenemos un par de segundos para convencer al cliente que se quede con nosotros. Entonces, esto es algo que informar, educar, involucrar, validar, convertir y mantener. Mantener a nuestro cliente leal. Eso es el lead nurturing. Quería que supieran también que existe otro. El marketing basado en el lead nurturing, que es crear, construir relaciones. Así como construimos marca con el branding, construimos clientes con el lead nurturing. Estadísticas, 98% de los que MQL, aquí está de Marketing Qualified Lead,
¿verdad? No llegan a cerrar. O sea, de los leads calificados dentro del marketing estratégico, pero el 98% no se convierten en clientes. A pesar de niveles récord en inversiones de automatización de marketing y herramientas comerciales como el CRM, el ERP, ERP es Entrepreneurship, no, Entrepreneur no, sí. ERP. Resource Management, es los recursos de las empresas, ¿verdad? Es la gestión de los recursos de las empresas. Ahora, tengamos en cuenta que actualmente la prioridad máxima para los profesionales del marketing B2B es mejorar la calidad de la audiencia. O sea, tenemos que, esto es cuando, este 98% es exageradamente alto, pero sí se da y de cada 100, 2, 3, 5 se convierten en clientes, pero es así de bajo. La tasa de conversión es bien mínima, ¿verdad? Es donde el marketing tradicional tiene su ventaja porque es frente a frente. No solo es boca a boca, sino que es frente a frente. Y la capacidad que un vendedor tiene de convertir a un cliente una vez está actuando con él es muchísimo más alta que la posibilidad que lo haga a través de del marketing digital. Pero es muy caro. Bueno. Obviamente la segunda prioridad, muy poca la diferencia, es convertirla en clientes, el B2B. Cuando en los últimos años ha habido un aumento significativo en la importancia que se le da a la generación de lead en pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Aquí estamos con algo de lead nurturing. Esto es un poco de análisis de tendencias o Google Trends. Aquí está, lo vamos a ver probablemente mañana algo. Vemos la generación de leads y los lead nurturing. Si nosotros vemos, por ejemplo, la conversión de lead nurturing está en café oscuro o café casi rojo, y ven ustedes que durante un periodo de enero de 2016 hasta febrero de 2019 se ha mantenido con una curva, pues casi que cero, un poquito. Y en lo que se refiere a la generación de lead, o sea, hemos sido buenos para generar lead porque nos hemos mantenido arriba del 50%, ¿no? Pero la conversión, el nivel de conversión andará por 1 o 2. Y eso es lo que así van a encontrar ustedes en Google Trends, ¿verdad? Y solo ahí les di en una clase anterior a ustedes una matriz de las herramientas que tenemos de herramientas digitales para poder investigar, para poder generar lead, para poder tener información suficiente, para generar contenido idóneo, adecuado y que vaya dirigido a las personas que hemos logrado determinar que son nuestros posibles clientes ideales o el buyer persona que nosotros andamos buscando. En base a tal vez a lo geográfico, ahí mismo me dicen qué clase de personas me están siguiendo o están interactuando conmigo o están interesados en mi marca o en mis productos. Me dicen los porcentajes si son mujeres, si son hombres, si son jóvenes, si son adultos, adultos mayores, abuelitos. Todo eso me lo dicen. Y salen unas curvas de tendencia parecidas a eso, a estas. Hay otras que son como esta, ¿verdad? Gráfico de barras. Aquí podemos ver, ¿verdad? Esto es una media. Ven cómo está somos muy buenos para generar leads aquí, pero para generar realmente los seguidores, porque cuando llegamos a ese nivel de lead nurturing es nutrirnos de los leads. Entonces, entre más tenemos, más es el porcentaje de conversión a clientes reales. Entonces, así se van a presentar o se presentan en estas herramientas digitales los resultados o las métricas que nosotros estamos buscando. Lead nurturing o nutrición de lead es el proceso deliberado
sea que a propósito lo hacemos de atraer a un grupo objetivo, ofreciéndole información relevante en cada una de las fases del recorrido del comprador. Fases de recorrido. ¿Ya? Es el customer. Se me olvidó. Bueno, el viaje. Es el travel, pero tiene otro nombre. Customer. ¿Alguien que se recuerde? Es como un customer travel, pero no es travel, es. Bueno, ahí después se lo digo. La información relevante con el fin de posicionar tu compañía como la apuesta más segura para ayudar a alcanzar los objetivos. Este es un proceso de lead nurturing. Está la persona, nuestro cliente objetivo, lo educamos, lo informamos, lo involucramos y lo convertimos. ¿Lo educamos cómo? Ah, bueno, dándole a conocer cuáles son las ventajas de nuestro producto, qué es lo que le ofrecemos, qué ventaja competitiva tenemos. Lo informamos, sí, le damos a conocer de dónde provienen, quiénes son, o qué parte o qué porcentaje de los clientes están consumiendo, o los niveles de satisfacción, que tenemos mercado en Estados Unidos, en Europa. Toda esa es una información que le va dando al cliente como confianza, ¿verdad? Lo involucramos a través de algunas encuestas, a través de algunas plantillas de satisfacción, hacemos que interactúe con nosotros, que nos mencione, que nos cuente qué intereses tiene, si cómo se siente con nuestra marca, si alguna vez ha utilizado todo eso, y luego ya que lo hemos involucrado, entonces donde hemos establecido compromisos, ya compromiso de parte mía como proveedor, que vendo un servicio o un producto y el compromiso de mi cliente de que nos va a seguir comprando. Todo lo hemos convertido y eso implica rentabilidad para nosotros. ¿Ya? Algún ejemplo de lead nurturing es un recordatorio de las ventajas que ha conseguido el usuario de suscribirse. Ser el primero en enterarse de ofertas, eventos privados. Por ejemplo, aquí Texaco tiene Leal, se llama se llama una plataforma de clientes o de satisfacción de clientes o son para fidelizar a los clientes, ¿ya? Programas de lealtad le llaman, entonces así se llama Leal. Entonces ellos creo que ahora han sentido. A ver, Texaco regala unos puntos, y esos puntos uno los puede cambiar en las tiendas de conveniencia de ellos o los cambia por combustible, pero ahora uno y la otra Puma creo que están con unas promociones. La uno está con unas promociones de que van a regalar seis vehículos Toyota, son unos doble cabina y hay una Prado. A una Land Cruiser Prado al final, entonces como que le ha bajado, entonces esta gente de Leal ha introducido nuevas marcas, se ha asociado, ha hecho alianzas estratégicas con ellos, con el objetivo de que yo regrese, porque yo soy un ejemplo de que me he ido de Texaco y me he pasado a la 1, entonces me quiero ganar la Land Cruiser Prado, pues, además me queda en una muy buena posición y entonces ellos han incrementado, esa es una manera de ser un, ¿verdad? Y ahí me están mandando recordatorios de que tengo tantos puntos, que aprovecha hoy que es el Black Friday, no sé, vas a tener derecho a. Y un montón de información que es de beneficio para mí. Me ofrecieron el doble de. Bueno, hay una línea aérea que me está mandando. Por ejemplo, me manda las promociones que hay para viajes a Europa. Y es un montón de dinero que me estoy ahorrando, ¿no? Además me dan las life miles y todo eso, ¿no? Unas millas y todo eso. O sea, esos son planes de lealtad para fidelizar a los clientes, para hacerlos leales. También una galería con imágenes de las últimas novedades del catálogo, o sea, lo nuevo que está saliendo, que sea el primero en que se dé cuenta de qué es lo nuevo que está saliendo. Por ejemplo, ya va el otro año, sale ya, bueno, este año lo empiezan a comprar el nuevo iPhone, creo que es el 14 y, o 15. Alguien que me corrija, 15 creo que es.
Y a los clientes exclusivos, a los primeros que están en la línea, son a los que les llegan las características nuevas que va a tener el nuevo iPhone. ¿Eso qué están haciendo? Nos están preparando para, como un lead nutrient, están nutriendo a sus. Bueno, estos ya ni siquiera son lead, pues, pero porque ya son compradores frecuentes de Apple. Entonces, me están mandando y me están mandando las nuevas características que tiene. Por ejemplo, alguien que. Aquí las distribuidoras de los vehículos, ellos tienen sus clientes que cada año, cada 2 años están cambiando. Entonces, compran un vehículo nuevo, lo usan un año, lo entregan, se lo dan casi el valor de recompra es altísimo, póngale un carro que valga 60 mil dólares, lo usa un año, se lo reciben en 50 mil, muy tranquilo, dice, ok, quiero la nueva versión para andar con el año. Esa gente son los primeros que se dan cuenta. Y les dicen todas las características de seguridad que tiene, y que el bono este, que el bono lo otro. O sea, es puro lead nurturing. Están nutriendo a sus leads para, aunque ya son clientes, pero los están, yo diría quizás, customer nurturing, quizás nutriendo a mis clientes para que siga siendo frecuente. Así es que esto es una galería de imágenes, bueno, ya lo tenemos. Y la última que sí me interesa que ustedes conozcan, que existe una encuesta que ya nos ha llegado más de alguna ocasión, y es el Net Promoter Score, que son las famosas NPS. Aquí tenemos tres tipos de clientes. Tenemos a los detractores, a los neutros y a los promotores. Los neutros son los más peligrosos, porque estos son susceptibles a promociones. Y los promotores son los que ya hablamos, que son los embajadores, ¿verdad? Porque son clientes reales. Están con plena satisfacción con el uso de nuestro producto o el uso de un servicio que nosotros le hemos dado. Y entonces, y estos detractores, que estos no están digamos, dentro del target que nosotros queremos tener, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve el Net Promoter Score? Para determinar la lealtad de los clientes a una empresa. Se mide a través de una encuesta que tiene una única pregunta y se informa con un número que va de 100 a más 100. El objetivo, naturalmente, es obtener una puntuación más alta. Podríamos explicarlo, pero ya terminamos y esto es algo que yo les he agregado porque tiene que ver con el marketing táctico y es. Yo creo que ustedes recuerdan esto. Por ejemplo, hay una encuesta de satisfacción que les mandan. Cualquiera esto de leal, por ejemplo, más están mandando cada rato. Pero los bancos, por ejemplo, cuando hacen algún tipo de investigación porque quieren determinar algún tipo de consumidor o un tipo de leads, hacen dos, tres, cuatro preguntas y la quinta, esa es, yo creo que la van a recordar cuando dice al uso de nuestras instalaciones o en base a la satisfacción que usted ha tenido en cuanto o en base a la experiencia que tuvo con nuestra empresa, ¿usted recomendaría a nuestra empresa, a nuestro producto, con amigos, parientes, familia, no, amigos, compañeros y parientes? Esa es la pregunta. Y le tiran del 1 al 10. Algunos lo tiran de 0 a 10, pero del 1 al 10, donde del 1 al 6 son detractores, o sea, esos están mal con nosotros. Los neutros son los que tienen algún nivel de satisfacción, pero que, como dije, son los más peligrosos porque son susceptibles a los precios, a las ofertas, y los promotores son los que están plenamente satisfechos con nosotros. Y hay una medida, ¿verdad? NPS, los promotores menos los detractores, y se divide entre 100. Pero eso tal vez lo vemos mañana o pasado. Ustedes, por favor, investiguen. Y si no, yo voy a hacer una presentación y se lo voy a mandar al grupo para que ustedes lo miren. Pero pueden ir a la internet y verlo de esa manera. Bueno, chicos, chicas, jóvenes, damas, caballeros, terminamos por ahora, ¿verdad? Quiero saber si existe alguna pregunta, algo que quieran saber adicionalmente. ¿Estamos claros? Todo bien, gracias. Ok, excelente.
Bueno, Muchas gracias. entonces, bueno, perfecto. Bueno, entonces nos vemos mañana. Vamos a tener la última clase. Yo ya bajé el examen final, ya lo tengo aquí y vamos a ver si hacemos algo mañana para dar luces de cómo está esto. ¿De acuerdo? Nos vemos mañana entonces. Que estén muy bien. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Gracias por su atención. Adiós. Estén bien. Adiós, Sandrita. Adiós. Adiós, Linda. Adiós.